tocando y que uno vaya a hacer con un abrigo, pero no soy yo que tengo ese abrigo. Y un video que anda en las redes, que tú sales de una tienda en el centro. ¿No? Ese no soy yo, porque ese hombre tiene abrigo y ese no soy yo. ¿Qué es lo que está pasando contigo, Jonathan? ¿Qué te lleva a eso entonces? No soy yo, que no soy yo. ¿Y cómo tú sales con esto? ¿Tú viste el video? Claro que vi el video, porque yo no tengo un abrigo y más grande que yo. ¿Por qué tú crees? ¿De qué zona tú eres, Jonathan? De la parte de ahí. ¿Por qué tú crees que esas cosas son en tu contra, Jonathan? Me están haciendo daño. ¿Quién? No sé. ¿Por qué tú crees entonces que le están haciendo daño? Claro, porque ese video es lo que mejor yo y el hombre más grande. Y tiene abrigo. ¿Primera vez que tú caes en esta situación, sí, Jonathan? Sí. ¿Qué tú haces en la actualidad, Jonathan? Nada, ¿cómo que yo hago? O sea, ¿qué te dedicas? Cuido carro, lavo carro. ¿Y entonces qué tú le pides a las autoridades, Jonathan? Que tomen cuenta en ese caso, que a mí me están dando golpes y yo no sé de eso. ¿Eres inocente, según tú? Claro. ¿De dónde tú eres? De ahí, de donde rey. ¿Cómo es tu nombre completo? Yo de Santo Vaso. ¿Cuántos años tienes, Jonathan? 3. Es una visa. ¿Y el otro robo que te acusan, Jonathan? No, a mí no me gusta más robo, a mí me están dando de eso, Que porque no me están acusando que me parezco, ¿Qué te parece a ti, Jonathan? Ya, este es el abrigo. A mí ya me está acusando. ¿Tú lo conoces? No. ¿Qué llamado tú le haces a la autoridad entonces? Yo averiguo bien sus cosas.